Hola amigos de Fonete, yo soy Aleja y ahora les traigo un tutorial de cómo cambiar el slider de su iPhone o iPod. Bueno, vamos a cambiar esta lectura que dice desbloquear y también al apagarlo vamos a cambiar la leyenda, esta que está aquí. Bueno, el procedimiento es muy sencillo, lo único que tienen que saber hacer es utilizar el WinSCP. Si no lo saben utilizar, aquí en iPhone hay tutoriales. Bueno, pues entramos a WinSCP. Ya que entramos, nos vamos a ir desde la primera carpeta. Yo aquí le doy clic en la diagonal que está aquí, nos lleva desde la primera carpeta. Bueno, que aparecen estas. Nos vamos a ir a la siguiente dirección, que es System Library Core Services. Luego está de Springboard. Les recomiendo que hagan un respaldo, ya sea que la guarden en sus documentos. La arrastran si quieren al escritorio y la guardan, porque es la que vamos a modificar. Bueno, entramos a esta carpeta. Después de aquí vienen ahora sí que los idiomas en el que tienes tu iPhone. Por ejemplo, yo tengo aquí mi iPhone en idioma de español, pero si ustedes la tienen en inglés van a modificar esta. Bueno, entramos a la de español. Le damos clic aquí donde dice springboard.stream. Aquí le damos clic y vamos a poner aquí donde dice Open Terminal. Aquí le vamos a dar en OK. Aquí me pide otra vez la contraseña para entrar a algún SSP, pero bueno. Bueno, aquí donde dice Enter Command, vamos a copiar y a pegar el comando que yo les voy a dejar en la descripción del video. Les recomiendo que aquí donde dice Enter Command, aunque ahorita se los ponga, lo copien y lo peguen. No traten de escribirlo por ustedes, porque bueno, yo lo intenté y me dio muchos errores. Entonces les recomiendo que lo copien y lo peguen. Aquí yo lo tengo, lo voy a copiar y lo voy a pegar. También en exponerte lo voy a poner, así es que también ahí les voy a dejar el comando. Bueno, después le ponemos ejecutar. Ahí está. Ahora cerramos la ventana. Ahora le vamos a dar aquí doble clic, donde dice Springboard Strings. Y listo, nos va a abrir todas las leyendas que nosotros tenemos en nuestro iPhone o iPod. Podemos cambiar la leyenda que nosotros queramos. La de desbloquear, yo ahorita nada más voy a cambiar la de desbloquear y la de apagar. Que la primera dice Away Lock. Déjame buscarla. Away Lock Level, aquí está, es esta. Esta, aquí dice desbloquear entre dos símbolos. Le voy a borrar nada más donde dice desbloquear, ni un signo le voy a borrar, porque hay dos signos de mayor que y menor que. Entonces le voy a poner aquí Aleta. Listo, ahí ya le cambié esa leyenda, pues. Ahora le voy a cambiar la de apagar, que es Power Down Lock Label. Que también se los voy a escribir en la descripción del video, como les menciono. Está más abajo. Es fácil de encontrar, bueno, más o menos vienen por orden alfabético. Power
Power down level. Ah, no, lock level. Aquí está. Aquí donde dice apagar, lo vamos a borrar. Y le voy a poner iPhone X. Bueno, ya cambié las dos leyendas. Aquí le pueden cambiar la que ustedes quieran, pero yo ahorita solamente cambié esa. Bueno, ahora la cerramos. Le decimos que si salva los cambios, ¿sí? Ahí está. Ahí otra vez lo de. Me pide mucho la contraseña para entrar al WinSSP. Bueno, ahora vamos a cerrar el WinSSP. Y ahora ya estamos aquí en el iPhone. Lo vamos a apagar. Y ahorita que lo prendamos, ya tendrá cambiada la leyenda. Ahí está, como pueden ver, ya dice aquí Alefa. Ahora la leyenda de apagar. Aquí está, iPhone. Bueno, amigos, pues eso es todo. Espero que le hayan entendido al video. Y si tienen alguna duda, escriban en los comentarios del video o en los comentarios en iPhoneate.com. Y bueno, eso es todo. Hasta luego.